Delsa Solórzano es abogada de profesión y especialista en ciencias penales y criminalísticas. También es activista por los derechos humanos. Su profesión y vocación le permitieron ser presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Políticas Penitenciarias entre el 2011 y 2016. También fue diputada a la Asamblea Nacional para el periodo que iniciaba en el 2016 hasta el 2021. Fue representante de víctimas ante la Corte Penal Internacional y de Relatoría de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Es jefe de la Delegación de Venezuela ante la Unión Interparlamentaria Mundial desde el 2016 hasta la actualidad. Miembro del Foro Parlamentario de la Lucha contra el Tráfico de Armas Pequeñas y Ligeras desde el 2012 hasta la actualidad. Articulista del diario Tal Cual, El Universal y El Comercio. Yo estoy dispuesta a apoyar a quien gane la primaria. Eso sí, así como quiero que me apoyen a mí si yo gano la primaria, que espero ganar la primaria. Contento de podernos pasear, profundizar tal vez por reflexiones a lo largo de tu trayectoria política, abocada también al tema de los derechos humanos, que creo que es un principio, una lucha importante en tu carrera, que vale la pena destacar. También vienes de una familia formada en el tema político, donde y es normal en el país que bueno, hay mucha confrontación por un tema de ideas, y quiero hablar y partir de ahí, más allá de la bienvenida. ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Bien, feliz de estar contigo, Luis, de verdad. Creo que haces país en el medio de la adversidad, que rescatas la profesión del periodismo, que te has reinventado extraordinariamente, y de verdad que es un gusto estar contigo hoy. Gracias a ti por darme el tiempo. Volver al tema personal para llevarnos o irnos un poco más, ya al final de esta entrevista, a tus intenciones, a tu carrera, pero tocar el tema de la relación con tu padre, que es muy importante para entender parte de tus principios, parte de tus luchas. ¿Qué pasa en la familia venezolana? Como vivo ejemplo, el caso tuyo de tu padre, que fue difícil encontrar un punto de encuentro. Fíjate, cuando me hablas de derechos humanos, evidentemente es parte de mi vida. Yo estudié Derecho y decidí dedicar mi vida a la defensa de los derechos humanos, obviamente por mi historia, por la historia de mi papá. Mi papá fue preso político durante más de una década y eso indiscutiblemente marcó mi vida y me hizo comprometerme a que nunca más un venezolano iba a vivir momentos como esos, y además porque entiendo que cuando hay un preso político en la familia, de alguna manera todo el mundo está preso. Hay maneras de estar en una prisión y la familia de los prisioneros políticos está en prisión de alguna forma, ¿no? Y eso es parte de mi compromiso con el país y marcó sin duda alguna mi carrera política, pero evidentemente también mi carrera profesional. Mi papá y mi mamá, ambos fueron dirigentes de la izquierda venezolana, pero mis abuelos fueron unos adecos, otros copellanos, es decir, lo que era antes la familia venezolana, que era capaz de sentarse en una mesa a hablar de política o de béisbol, donde unos eran magallaneros y otros caraquistas y otros como yo de los Tiburones de la Guaira, y podíamos entendernos. Pero cuando no te entiende el Estado, entonces el Estado te encarcela. Y yo hice el firme compromiso, uno, de hacer honor a una frase de mi papá, que decía que lo peor que le puede pasar a un preso político es el olvido. Y dos, de que nunca más hubiera presos políticos en Venezuela, y si los hubiere, pues yo tenía la obligación moral de defenderlos, y por eso a ello he dedicado mi vida. Ahora, cuando llega el régimen chavo-madurista al poder, dividió a Venezuela y puso a unos de un lado y a otros del otro lado. Los que tenían la camisa roja eran, entre comillas, los buenos, y los que no la teníamos porque nunca creímos en un sistema como ese, militarista, opresor, etcétera, nos puso del otro lado de la calle, y así quedó mi papá de un lado y yo del otro. Y eso por primera vez me hizo reflexionar sobre que tal vez mi papá estaba equivocado, y créeme que para un hijo sentir que su papá está equivocado es un proceso de introspección, de reflexión y a veces hasta de cuestionamiento particular. Pero bueno, la verdad es que él quedó del lado rojo y yo quedé del lado multicolor. Y durante más de 22 años no nos hablamos. Créeme que hice todo lo que estuvo a mi alcance. Que lo llamé,
que lo intenté, que lo busqué y no fue posible. Y evidentemente eso es muy doloroso para mí. Es doloroso para mi hijo, que no conoció a su abuelo. Y bueno, luego papá murió producto del COVID y nos quedamos debiendo los abrazos. Si algo yo no quiero para nadie en Venezuela, Luis, es que se queden debiendo esos abrazos. ¿Sabes? Venezuela merece encontrarse, Venezuela merece entenderse en la diversidad. Y parte de ese entenderse en la diversidad pasa por no condenar a nadie, bien a la prisión, bien a la persecución o bien a la separación, simplemente por tu modo de pensamiento. Si podemos invitar al país a un encuentro posible, sobre todo cuando hay una división a través de las preferencias políticas, cuando hay un caso tan palpable que usted no pudo encontrar un punto de encuentro con su padre, ¿cómo se invita al país a una conciliación? ¿Cómo podemos llegar a una conciliación? Fíjate, yo nunca dejé de intentarlo y sigo intentándolo. Yo estoy plenamente convencida de eso. Desde un proceso de crecimiento personal, cuando tú decides, a ver, por lo que aprendes, por lo que estudias, por la formación que en la que yo creo que hay que vivir de manera constante y tú vas entendiendo quién eres, cómo eres. Yo soy una mujer de centro derecha, lo creo así, lo vivo así, lo siento así, pero también soy una mujer que cree firmemente en la necesidad de reconocer, por un lado, a la familia venezolana, que es diversa, que es distinta, que es plural. Mi familia, por ejemplo, mi familia era una abuela, un abuelo, mi hermanita y yo. Y ya, esa era mi familia, porque mi mamá y mi papá no estaban, pero estaban mis abuelos para mi hermanita y para mí. Y esa que era una familia tal vez poco tradicional dentro del esquema, familiar que se conoce comúnmente, era una familia venezolana como hay tantas hoy que están divididas por una razón distinta hoy día, que es el tema del exilio o los más de 7 millones de venezolanos que tuvieron que emigrar a causa de la crisis venezolana. Entonces, esa división familiar que empezó hace más de 20 años y que hoy continúa, tiene también a Venezuela adolorida. ¿Cuál es la manera de encontrarnos? Entender que es necesario. O sea, lo primero es que hay que entender que es menester pegar esos pedazos y que Venezuela no puede seguir siendo varios trozos de país por ahí y tal vez dejar de ser una nación y convertirnos en un terreno con gente, ¿no? Entonces creo que es un tema de responsabilidad de cada ciudadano entender que hay que unir esos pedazos y que además para sacar a Venezuela del oscurantismo nos necesitamos todos. Tú necesitas a cada venezolano con los conocimientos que pueda tener desde el albañil, la enfermera, la manicurista, la maestra, el médico, el ingeniero, el arquitecto, el abogado, el ama de casa, a cada uno de nosotros con nuestro esfuerzo para volver a tener nación. Tomando en cuenta ya para cerrar el tema familiar, que su padre fue un preso político y pasó incluso, he leído que pasó por problemas severos, torturas en la Cuarta República, nunca se puso a entender tal vez ese dolor de su padre, esa molestia política, esa molestia que distanció justamente de la postura que hoy tal vez usted tanto defiende. Luis, yo poniéndome en el lado de su padre. Sí, pero es que primero a mí nadie me va a amarrar el pensamiento. Yo soy una rebelde. En segundo lugar, uno elige cómo vivir. Y yo decidí no vivir desde el lado de la venganza, sino desde el lado de la justicia. Hace un tiempo escuchamos a una dirigente de la satrapía decir que ella estaba viviendo su venganza personal y que con base en eso habían dirigido los destinos de Venezuela durante estas más de 2 décadas. Ellos decidieron vivir del lado de la venganza. Yo decidí vivir del lado de la justicia. ¡Honra tu uniforme! ¡Honra tu apellido! ¡Honra tu madre! ¿Qué ha logrado en su lucha como defensora de los derechos humanos? ¿Cuál ha sido el logro de Delsa más allá del propósito? A ver, yo podré hablar de logros en el momento en que haya justicia, ¿no? Hemos alcanzado cosas. Cuando yo empecé en todo esto, siendo una dirigente juvenil, la gente me decía,
Bueno, primero era la única mujer, ¿no? Y eso es así. Ya las reuniones políticas no había más mujeres y todavía hoy yo soy la única mujer presidente sentada en la plataforma unitaria, presidente de partido. Felizmente creo que ya hay otros partidos que tienen mujeres a la cabeza, pero la verdad es que soy la única mujer fundadora de un partido político que está en la plataforma. Luego decían, ahí viene la muchachita esta otra vez con su cuento de los derechos humanos. ¿Sabes? Y te estoy hablando, no sé, de la época del referendo de revocatorio contra Chávez, donde nadie o cuando nadie hablaba de estos temas. Te lo juro que la gente decía, qué fastidio, y viene esto otra vez con su cuento. Hablar de derechos humanos era una cosa que no se hacía en el país. Y creo que hoy, cuando hablamos de derechos humanos, de alguna manera, es un logro de tantos años machacando este tema y que se entienda que cuando nosotros hablamos de estos asuntos, no solamente es que haya presos políticos en el país, que hay cerca de 300 prisioneros de conciencia, es que cuando se nos va la luz, nos están violando los derechos humanos. Es que cuando se nos va el agua, se nos están violando los derechos humanos. Que cuando saquean el arco minero del Orinoco con todo lo que está pasando allí, con nuestras industrias básicas, etcétera, estamos hablando de derechos humanos. De que cuando cierran medios de comunicación social, estamos hablando de derechos humanos. De que cuando nuestros abuelos tienen una pensión que no les alcanza para comprar las medicinas. Mira, los abuelos en este país, tú te los encuentras en la calle, van a pie a cobrar la pensión, porque si se van en camionetica por puesto, no les alcanza para el losartán, para la pastilla de la atención. Entonces, todas esas cosas son violaciones de derechos humanos. Eso por una parte, poner el tema en el tapete. Y la otra, pues evidentemente yo soy defensora de cerca de 300 víctimas ante la Corte Penal Internacional, ante la ONU. He representado y represento a varias otras víctimas ante las instancias de derechos humanos de la OEA. Y cada vez que nosotros logramos que se declare, por ejemplo, en el caso del general Hernández da Costa, cuando nosotros logramos que la Relatoría de Detenciones Arbitrarias de la ONU declarara que esa era una detención arbitraria, o en el caso de Juan Requesens, que sigue preso, y logramos que la Relatoría declarara esa como una detención arbitraria, es un pequeño logro. Ahora bien, no los han liberado. Entonces ese logro no puede entenderse como un triunfo. Lo que sí debemos comprender es que no va a haber libertad para los presos políticos ni para Venezuela hasta que no alcancemos el cambio político por el que estamos luchando. Tocaste un papel importante, el papel de la mujer. ¿Considera usted que es una mujer referente en la historia política actual en el país? Quiero serlo. No sé si todavía lo soy. Indiscutiblemente todos los dirigentes políticos debemos tener conciencia de que de alguna manera estamos siendo parte de la historia. Ahora bien, ¿de qué lado de la historia quieres estar? Creo que también es un tema importante. Y yo quiero estar del lado de la historia de aquellos que liberemos a Venezuela. Ser mujer en la política venezolana es también, como te decía al principio, un acto de rebeldía. Yo comencé en todo este transitar, era secretaria de Juventudes del primer partido político donde milité. Bueno, o eras muy joven, o eras mujer, etcétera. Y va pasando el tiempo y vas asumiendo espacios en un mundo de hombres, hecho por los hombres. Eso tiene que ver con la historia de cómo surge la política, tiene que ver con que al principio la política era simplemente el ejercicio de la fuerza o de actos de guerra, y luego cuando pasa a ser la política un acto del ejercicio de la razón, entonces empezamos a tener cabida a las mujeres. Pero hasta hace nada las mujeres en Venezuela no votaban. Hasta hace nada las mujeres en Venezuela no tenían derecho a tener la patria potestad de sus hijos. Todas esas son luchas que han derivado en más derechos para las mujeres. Ahora bien, ser mujer sin duda es más complicado en un mundo, repito, hecho por los hombres para los hombres. En lo que yo creo es que este tiene que ser un espacio, la política, me refiero, para la gente que está comprometida con la nación, no importa su género. Esto es un tema de cuánto talento y cuánta capacidad tienes o cuánta preparación eras capaz de tener a lo largo de tu vida y no de cuál es tu género. Nosotros sí tenemos el reto de que Venezuela sea dirigida por una persona capaz, una persona que sea la indicada para resolver la crisis, no importa si es hombre o mujer. Ahora bien, yo sí quiero ser la primera mujer presidente de Venezuela. Usted se ha verado que ya tiene el plan listo de gobierno para la transición de Venezuela. ¿De qué se trata, Delsa?
¿hacia dónde están orientados los objetivos de Elsa Solórzano? En este momento estaba pensando en esa pregunta porque mi hijo, Pedro Luis, antes de salir para acá, me decía, mami, que te vaya muy bien, dale saludos a Luis, por favor. Y no te olvides del plan de gobierno. Ese es un tema para mi hijo muy importante porque me ha visto trabajando en ello durante muchos años. Yo tengo el honor de presidir la Comisión de Justicia, Paz y Transición de la Asamblea Nacional 2015. Esa es una comisión especial porque no es de las permanentes que yo diseñé, y lo digo en primera persona porque fue así, pensando justamente en la transición. Porque, a ver, a lo largo de tu vida, y esto para mí es muy importante, Luis, porque uno se tiene que formar para esto. No es verdad que aquí nadie nació aprendido, ni naciste con, tú sabes, con el rayo de un lado que te va a decir, no, tú vas a hacer. No, estas cosas yo creo que hay que trabajarlas y que hay que formarse para ello. Y en ese proceso de formación uno va entendiendo que un proceso de dictadura como el que tenemos hoy en Venezuela no pasa de manera inmediata a una democracia. Eso no es así. Lo que viene inmediatamente después de un proceso de conflicto o de dictadura, conflicto como en Colombia, dictadura como en Venezuela, o como lo que ocurrió en Chile, o en Uruguay, o en Alemania, se llama transición. Y para eso hay que estar preparados. Te pongo el caso concreto de Venezuela. En Venezuela hoy no hay un sistema de administración de justicia confiable. No hay separación de poderes. Eso no es porque lo diga yo. Hay informes, decenas de informes, de la OEA, de la ONU, de la propia Corte Penal Internacional que señalan la ausencia de separación de poderes en Venezuela y la ausencia de justicia. ¿Qué pasa mañana? Ganamos las elecciones, obviamente luego de todo un proceso largo de ganar la primaria y de luchar para que haya elecciones. Eso no está dado ahorita así como que facilito. Llegamos, lo logramos, llegamos a Miraflores. ¿Qué pasa con los jueces y con los fiscales de este país? Que ninguno es de concurso, que muchos de ellos, la mayoría de ellos están incursos en hechos de violación a los derechos humanos. ¿Cómo tú pones la justicia y la liberación de los presos políticos o la devolución de las tierras, porque son otros procesos jurídicos, no penales, pero sí jurídicos, algunos penales, otros no, en fin? ¿Cómo tú haces en un país donde no hay sistema de administración de justicia? Para ello hay que tener un plan de emergencia para la justicia. ¿Qué pasa con las tierras productivas que fueron confiscadas por la dictadura a lo largo de estos más de 20 años? ¿Cómo reactivas el aparato productivo nacional? ¿Cuál es la evaluación que hay que hacer sobre esas tierras confiscadas? Que, por cierto, decir que con industria, que distintos gremios en Venezuela tienen, o se dice, por ejemplo, tienen una estadística completa de estos asuntos y tienen un registro de estos asuntos. Nosotros también lo llevamos en la Comisión Especial de Justicia y Paz. ¿Cómo tú devuelves las tierras? ¿Cuál es el estado en el que se encuentran? ¿Cómo devuelves las empresas? ¿Cuál es el estatus jurídico de cada una de las empresas y cómo tú haces para la reactivación del aparato productivo nacional? Eso implica la necesidad de un plan para la transición. Eso no es simplemente que llegamos y todo es fácil y sencillo. Se acabó la dictadura y vino inmediatamente el progreso para Venezuela. No, eso es una improvisación. El que piense eso es una improvisación. Para ello hay que tener un plan y nosotros tenemos muchos años trabajando para ello, para la reactivación del aparato económico, para la modificación del sistema de administración de justicia, para la generación de un sistema de administración pública acorde a lo que requiere Venezuela. Y evidentemente, pues repito, eso es un plan de gobierno mucho más complicado y mucho más ambicioso que se establece por generaciones de ideas y de cada una de las áreas. Y obviamente, como siempre, no solamente es el plan de encuentro ciudadano, sino que está la orden de la unidad. La diputada ante la Asamblea Nacional de Elsa Solórzano oficializó su renuncia al partido Un Nuevo Tiempo a través de una carta publicada en sus redes sociales. Hablando un poco sobre la formación, usted se ha deslindado, por ponerlo en términos de partidos importantes, ¿no? Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, y ahorita tienes la oportunidad de comandar, de liderar tu propio partido. ¿Qué se hace que uno tome esa decisión? Ok, teniendo tal vez el respaldo de dos fuerzas tan importantes. Eso es un tema que me emociona. Y me emociona porque es el producto de esfuerzo de muchísimos años. Fundar una organización política para mí no fue una aventura. Tal vez tardé mucho en hacerlo. Tal vez ese empeño
que me lo enseñó mi abuela, que en paz descanse, en hacer las cosas bien, en estar formada, en estar preparada primero para hacer las cosas, retrasó una cosa que para mí era inevitable, era tener la oportunidad de fundar una organización política propia con las cosas en las que yo pienso y aglutinar a una enorme cantidad de hombres y mujeres que creyeran en lo mismo. Somos un movimiento político que vino a luchar fuerte, claro y con mucha claridad y con mucha convicción por los derechos humanos. Encuentro Ciudadano surge como una idea, como, a ver, siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre estuvo ahí la convicción de que lo íbamos a hacer y que teníamos que hacer las cosas bien. Ahora, yo sí creo que para eso hay que estar listo. Y cuando estuvimos listos, no solamente yo, un enorme grupo de hombres y mujeres que me acompañaron en esto, tal vez harta de la política tradicional, tal vez en el marco del hastío de que las cosas no se hacían como nosotros considerábamos que eran correctas, tal vez pensando en que Venezuela merece una manera diferente de hacer política con P mayúscula, tal vez pensando en una ideología clara, como para nosotros lo es el tema de la centroderecha, y lo hicimos. Y hoy podemos decir que comenzamos poco, obviamente, con una pequeña representación en cada estado. Y hoy somos miles de hombres y mujeres que soñamos con lo mismo, que soñamos en azul marino, que estamos seguros, Luis, porque lo vivimos, porque cada vez que alguien me dice, no, que la gente no cree en los partidos, yo no tengo esa experiencia en Encuentro Ciudadano. Yo lo que hago todos los días es sumar gente, sumar ciudadanos que creen en esto, que saben que es posible recuperar a nuestra nación, que saben que es posible decirle a los venezolanos que no están aquí, que tienen derechos y que estamos echándole pichón para que vuelvan, que es posible tener un plan de gobierno y que es posible mirarle los ojos a los chamos del partido y decirles, aquí tienen espacio, aquí pueden crecer, aquí son reconocidos, aquí no se les mira simplemente para que repartan volantes. Aquí se toma en cuenta su talento y es posible decirle a los abuelos que hay en el partido, a Carlos Petit, de quien aprendo mucho todos los días, nuestro secretario nacional para los adultos mayores, que su plan de trabajo para los adultos mayores se puede poner en práctica y que los adultos mayores sí tienen futuro, porque para nosotros es un absurdo pensar que porque llegas a la vejez no tienes futuro. Y evidentemente para mí es emocionante saber que finalmente lo logramos y que existe una fuerza política nacional que ve las cosas de una manera distinta y que es capaz de actuar con transparencia y que es capaz de decirle a cada ciudadano venezolano, esté donde esté, que la política puede estar al servicio de la gente y no al revés. Eso es Encuentro Ciudadano, un movimiento político de lucha en la calle, de lucha ciudadana, de lucha con la gente, de lucha por los presos políticos, por el que sufre, por el que llora. ¿Qué origina, por ejemplo, en esa misma circunstancia que uno se distancia, en tu caso, en un nuevo tiempo? Cuando hablas de ese hartazgo, hablas precisamente de este caso en específico y hablas un poco en representación de esa distancia que tiene la ciudadanía con los partidos tradicionales. A ver, yo respeto mucho a los partidos políticos democráticos y creo que cada uno tiene su manera, tiene su visión, tiene su forma y tiene... A ver, respeto a su militancia y a su dirigencia, los respeto muchísimo. Pero llega un momento en la vida de cada... Conchale, Luis, mira, uno va al colegio, uno va al kinder, vas a la escuela primaria, vas a la secundaria, vas a la universidad y terminas siendo un ser humano que se construye con todo lo que aprendes, con las cosas en las que vas creyendo a lo largo de la vida, etcétera, y maduras. Y decides, pues bueno, te casas y te vas. Bueno, los que tienen la oportunidad de hacer eso, porque en la Venezuela de hoy eso es cada vez más difícil. Y creo que eso fue un poco lo que me pasó a mí. Crecí y decidí hacer las cosas de una manera distinta. Y es lo que estamos haciendo. A ver, pero pretender, Luis, que la política en Venezuela se puede acercar a la gente, si estamos todos peleando los unos con los otros, si creemos que cada uno de nosotros, cada uno de los líderes es el centro del universo, yo no creo en eso. Yo creo que si de alguna cosa está cansada la gente, es de la peleadera. Y conmigo no van a contar para eso.
Pretender que uno es el dueño de la verdad, que uno está ungido por los dioses para que, bueno, yo soy el centro del... No creo en eso. El que piense que puede solito o solita salir de la satrapía, creo que no ha entendido lo que estamos enfrentando. Por eso, a ver, cuando yo digo que unidos somos mejores, que no es mi eslogan de campaña, a ver si lo es, pero no es simplemente un eslogan de campaña, es en lo que yo creo. Tu filosofía. Es una filosofía que discutiendo con el equipo dijimos, si Delsa siempre dice eso y si Delsa cree en eso, ese es nuestro lema de campaña. Enfrentar a la satrapía pasa por entender que tenemos que hacerlo juntos. ¿Quiénes? Ahora, ¿quiénes juntos? Lo bueno. Ahora, si me dices, no, es que todos unidos con todos es con los que llaman alacranes, con los corruptos, con los que saquean la nación, con los que no le rinden cuenta a Venezuela. Así no es la cosa. Pero hay una enorme cantidad de venezolanos que tenemos años luchando para alcanzar la libertad y creo que nos necesitamos todos en esta lucha. Y te puedo decir que predico con el ejemplo, porque mezclándolo con lo que me planteabas antes de por qué ahora Encuentro Ciudadano hace 4 años y tanto y no antes. Bueno, porque yo había decidido simplemente dedicarme a acompañar a otros. Acompañé a todo el mundo, a veces sin preguntar, y creo que es un error que cometí. Lo digo hoy en retrospectiva. Pero tocaba acompañar a otros. Y bueno, tal vez es hora de que todo el mundo entienda de que hay que acompañarse para, uno, ganar las primarias, y luego, después de que ganes las primarias, hay que luchar para que podamos verdaderamente tener elecciones. Porque pensar que va a haber elecciones y ya, creo que es ingenuo también, ¿no? Nuestro único partido es Venezuela. ¡Y por ella luchamos! ¡Por Venezuela, señores! ¡A luchar, a encontrarnos, a batallar, a combatir! ¿Qué dice el país desde adentro con respecto a los partidos políticos? ¿Qué dice con el tema político que prácticamente termina siendo un discurso para tomarlos a ellos como unos votos y no como una voz en acción? Fíjate, yo quisiera más bien señalarte qué dicen de Encuentro Ciudadano, porque no me gusta hablar de los demás partidos, ¿no? Eso te repito que en mí no van a encontrar una persona que le tire piedras a los demás. En mí van a encontrar una persona que procura rescatar lo mejor de cada quien, de los partidos democráticos, eso sí, de los democráticos. Y cada quien tiene sus cuentas que rendir y que las rindan otros. Yo rindo las mías. Cuando nosotros fundamos Encuentro Ciudadano hace 4 años y unos meses, y que evidentemente pasamos un tiempo planificándolo, pensándolo, etcétera, mucha gente decía, uno, ay, quienes se vinieron conmigo, te vas a ir para un partido presidido por una mujer. Ese era un argumento. Es una locura. Mira, te cuento algo, un periodista me llama cuando se sabía ya que iba a fundar el partido. Es verdad, diputada, que usted va a fundar un partido político. Sí, cómo no. Y es verdad que es un partido de mujeres. Y yo, ¿por qué va a ser un partido de mujeres? Bueno, porque usted es mujer. Yo le dije, no, va a ser un partido de gente, de ciudadanos. Y estoy segura que usted no le preguntó eso al último partido político que se fundó antes de Encuentro Ciudadano. Lo segundo que decían, es una locura, un partido de centro derecha, cuando en Venezuela todo el mundo es socialista. Caramba, pero yo no soy socialista, yo creo en esto. ¿Sabes? Eso fue un proceso. Y bueno, y lo tercero es que la gente no cree en la política. Bueno, la verdad es que yo he recorrido el país a lo largo de estos más de 20 años una o dos veces al año, de punta a punta. Y entonces ese transitar por Venezuela me hace conocer muy bien a mi nación. Para mí no es difícil encontrar a gente en cualquier rincón que, ah, te vi la última vez en tal lado, qué bueno que vuelves. O para cualquier dirigente del partido es fácil decir, no, es que Delsa estuvo por aquí o yo la conocí aquí, etc. O sea, esas son cosas que forman parte de la cotidianidad de nosotros. Y en consecuencia, para la gente y para mí, encontrarnos es fácil. Fundar Encuentro Ciudadano para nosotros ha sido una cosa, digamos, una derivación como natural. Y se suma muchísima gente a diario al partido. Mira, antes de venir para acá, yo soy muy puntual. Eso es una cosa que me caracteriza y que la gente que me conoce lo sabe. O sea, decirme, mira, a las
2 a las 2, a las 8, a las 8, yo no sé llegar tarde a los sitios. Estaba preocupada porque no me dejaba salir la gente. Llegaba gente constantemente al partido, emocionados por el acto de lanzamiento de la candidatura para la primaria. Eso nos pasa todos los días. Es decir, para mí, pensar que a la gente no le gusta la política o no le gustan los partidos políticos, esa no es la realidad que vivimos nosotros en Encuentro Ciudadano. Y sobre la crítica que usted puede darle a la oposición, a esa bandera que ustedes llaman unidad, esa respuesta que espera el país, que al final lo que ha tenido es confrontación en ustedes. Hablando un poco sobre esa crítica que podemos... Creo que una competencia inútil de egos que no lleva a ningún lado y que no pone a Venezuela por delante. Yo creo que hay que entender que no existe ninguna aspiración, y siempre lo digo, eso me lo han escuchado decir millones de veces. No hay ninguna aspiración, por legítima que sea, pero yo no le puedo quitar a nadie sus legítimas aspiraciones, pero ninguna aspiración está por encima de los intereses de la nación. Y creo, a modo de crítica, que muchas veces quienes condujeron esto pusieron primero sus intereses y después los de Venezuela. Hablando de egos de intereses, ¿usted estaría dispuesta a declinar por alguno de sus pares políticos? ¿Se sumaría tal vez a la campaña de otro? No, yo estoy dispuesta a apoyar a quien gane la primaria. Exactamente. Eso sí, así como quiero que me apoyen a mí si yo gano la primaria, que espero ganar la primaria. Mi abuela me enseñó a predicar con el ejemplo, Luis, y en mi caso siempre lo he hecho, es decir, señalar esto no es una cosa novedosa. Yo he acompañado a todos los candidatos presidenciales de la oposición, hasta ahora, a todos, como te digo, y la gente de repente no sabe esto, porque la gente te ve ahí, tiene toda la vida viéndote y cree que no es que ella tomó tal decisión, no vale. ¿A quién han elegido los ciudadanos? Los he apoyado. En la primaria de Enrique, yo estaba en otro comando, ni siquiera estaba en el de Enrique. Y al día siguiente, ganó Enrique, aquí estoy. ¿Sabes? Poniendo mi trabajo, mi esfuerzo y toda la gente que me sigue. Vamos a trabajar con este y vamos a trabajar con el que esté. Siempre lo he hecho. O sea, para mí no es un tema de conveniencia o no conveniencia o de discurso fatuo o vacío. No, es un tema de hacerlo y de ejecutarlo, y lo he hecho. Ahora, creo que así como a mí me ha tocado acompañar a otros, espero que, y ojalá todos los candidatos que pasen por aquí puedan decirlo también. A todos les deseo el mayor de los éxitos, pero ojalá que todos también estén dispuestos a apoyarme a mí cuando gane la primaria. ¿Por qué, por ejemplo, no seguir apoyando la propuesta de sabiendo que también tiene aspiraciones Juan Guaidó? Es un tema importante, ¿no? ¿Qué le hizo, por ejemplo, mantener ese respaldo hasta el final del gobierno interino y no apoyarlo en estas aspiraciones que tienen puerta? Yo no respaldo al gobierno interino, entre comillas. Yo respaldo el cumplimiento y el ejercicio de la Constitución. Nunca, y eso hay centenares, decenas, no sé, de declaraciones nuestras, tanto del partido como de la fracción parlamentaria de Encuentro, como mías, diciendo que nosotros respaldamos el cumplimiento de la Constitución, aunque nunca formamos parte del gobierno interino, porque el gobierno interino tenía un mecanismo que llamaron gobierno parlamentario, donde, pues bueno, eran las mayorías parlamentarias de la Asamblea, de los cuatro partidos, de las mayorías parlamentarias que formaban parte del gobierno interino. Creo que el cumplimiento del artículo 233 constitucional es una exigencia, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista político. Y para mí Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela, no es... Ah, que me persiguen, tengo heridas de guerra en el cuerpo, como dice mi hijo cada vez que me ve una cicatriz, una herida de bala o qué sé yo, por decirlo, bueno, sí, pero no es, y no es porque en el año 2018 no hubo un proceso electoral en Venezuela. Y si no hay un proceso electoral, ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice que ocupa la presidencia encargada el presidente de la Asamblea Nacional. Eso es así. Ahora, eso es diferente completamente a un tema aspiracional para dirigir a Venezuela a través de una elección. En mi caso particular, he trabajado toda la vida para esto, y más importante que trabajar,
me he formado toda la vida para esto. Yo no soy la misma persona hoy, Luis, que era hace un año o hace dos, y no soy la misma persona hoy que seré mañana, porque todos los días uno procura aprender algo para ponerlo al servicio de la nación, y creo que estoy lista para hacerlo. De ganar las primarias, de estar lista para asumir ese compromiso, ¿cómo se va a usted a enfrentar a un ente que usted y muchos han desestimado y han denunciado como el CNE? ¿Cuál es la postura de Delsa Solórzano? Es que esto tiene como que varias etapas. Pretender que, ay, ganaste la primaria y ya todo es fácil y vas a... Eso es desconocer que vivimos en dictadura. La propia Unión Europea recientemente ha emitido un informe donde ha establecido las condiciones mínimas para considerar que en Venezuela puede haber un proceso electoral. Entonces, lo primero es ganar la primaria. Y lo segundo es con esa fuerza que te da la ciudadanía, porque en esta oportunidad hay una cosa que es muy importante, que es la gente la que va a alcanzar la unidad. Entonces, con esa fuerza que te da la ciudadanía, pues luchar para que haya elecciones presidenciales libres en Venezuela. Porque es que además no solamente vamos a escoger a la candidata presidencial, vamos a escoger la conducción del liderazgo que nos va a llevar hasta allá, y hay maneras distintas de ejercer el liderazgo. En mi caso, el liderazgo se ejerce en la calle con la gente. Yo respeto profundamente la manera de cada uno, pero la mía no es una manera de redes sociales. ¿Cómo no? Me manejo en redes y agradezco, porque además es un mecanismo de comunicación para quienes no tenemos acceso a la televisión abierta. ¿Bien? Y repito, es una forma de estar conectada con una parte importante del país y de informar lo que uno hace. Pero yo prefiero hacer política en la calle. Yo me la paso en la calle, con la gente, recorriendo Venezuela, en cada rincón, en cada caserío, etc. Y entonces esa lucha del liderazgo que se elija tiene que darse en la calle para que pueda haber elecciones presidenciales en nuestro país. Y sobre esas condiciones mínimas, mucha gente dice que prácticamente es caer o hacerle el juego a quienes ustedes tanto han señalado, cómo convencer a ese electorado que todavía no se siente que puede estar bajo un ente justo. Es que creo que hoy no lo estamos. Esa es la realidad. ¿Y cómo convencer entonces? Ahora, luchando juntos. Uno, entendiendo que tenemos una oportunidad de oro en nuestras manos, que es el proceso de elecciones primarias. Y una cosa muy importante, Luis, es que esta primaria la va a hacer gente de la sociedad civil. Esta primaria está en manos de la Comisión Nacional de Primaria, que está conformada por hombres y mujeres de la sociedad civil, por hombres y mujeres formados con unas currículas extraordinarias. Uno se siente orgulloso cada vez que ve venezolanos de tal valía en todos los sentidos, no solamente desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista de la valentía que significa asumir en una circunstancia como esta la cabeza de una comisión como la Comisión Nacional de Primaria. Es en manos de ellos que está el proceso de primaria, no es en manos de ningún otro ente. Son ellos los rectores, son ellos quienes van a contar los votos, son ellos quienes la van a organizar. Y debo decir que hasta ahora todos los candidatos y candidatas, sin excepción alguna, hemos postulado incluso testigos y representantes ante la comisión, etcétera, de tal manera que eso les da un reconocimiento importante. Entonces, en ellos confiamos para llevar a cabo este proceso de primaria. Luego de ganar la primaria, viene lo demás. Viene la lucha para alcanzar un proceso electoral libre en Venezuela. Porque es que, caramba, Luis, si nosotros vemos lo que está pasando en Ucrania, con esa sangrienta guerra que hay en ese querido país, donde los rusos pretenden masacrar a esa nación. Nadie ha intervenido. Eso significa que la libertad de Venezuela está en manos de los venezolanos y no en manos de terceros. Vinimos a decirle al país que todos tenemos derechos y que evidentemente el derecho humano no es solamente que usted no lo metan preso por levantar la voz, que usted le respete sus derechos humanos pasa desde que se respete nuestra garantía de la propiedad privada y nuestros derechos económicos hasta nuestra libertad de expresión. Usted me habla que ha tenido presencia, su partido tiene presencia
en todos los estados del país. ¿Cómo están ustedes reorganizándose justamente para defender el voto, justamente para respaldar la decisión que se efectúe por mayoría y sobre todo seguir el camino de liderazgo que usted está hoy por hoy conquistando, queriendo conquistar? Fíjate, en mi caso yo vengo de la dirigencia política desde la militancia de base, por llamarlo de alguna manera, y me ha tocado pasar por todas las etapas de la misma y, qué sé yo, por todos los, a ver, desde juventud hasta organización. Entonces eso te genera una doble responsabilidad porque te hace saber lo que se necesita para un proceso electoral. El partido en primer término pasó por una etapa de organización y de consolidación en todos los estados de Venezuela. Para nosotros son 24 estados porque la capital, Caracas, no es vista como un municipio, sino como un estado, y en los 335 municipios del país. Y entonces esa primera etapa pasa ya a una segunda etapa, que es convertirnos en comando de campaña. Con nuestra estructura de base, se llama Núcleo Ciudadano, que están constituidos alrededor de cada uno de los centros tradicionales de votación, y luego de ahí hacia arriba tienes toda una estructura parroquial, municipal, regional, hasta llegar a la nacional. Hoy el partido está convertido en un gran comando de campaña que está permanentemente en las calles, porque además para nosotros, bueno, las cosas no son sencillas. Nosotros somos un partido político que trabaja con sus propios medios. Aquí desde, qué sé yo, Cheo, en el municipio de Latillo, en la zona rural de Latillo, que es Albañil, Casilda, allá en Guaremal, en Los Teques, Ozulay, en el Zulia, en mi adorado estado Zulia, Olivi, en la isla de Coche, en Nueva Esparta, o qué sé yo, Vanessa, con su equipo en todo el estado Falcón. En fin, cada uno de ellos trabaja todo el día para poder además hacer política. Es decir, para nosotros eso es un tema importante, que se sepa, porque para el tema de la transparencia es fundamental. Entonces, una gente que trabaja por Venezuela, para construir, para vivir, también trabaja para el partido. Y eso nos obliga a ser creativos en el ejercicio de la militancia partidista. Y nos obliga también, porque comprendemos la necesidad de cada quien. Partido que, a ver, nosotros fundamos Encuentro hace 4 años. No había ya microondas, satélite, programas de televisión, nada de eso. A diferencia del resto de las organizaciones políticas, tú te acuerdas bien cuando era la ronda de partidos los lunes y llegaba aquel poco de micrófono y entonces se turnaban, ¿no? Que a las 9 le toca a uno, a las 10 a otro. Eso es el partido, nunca hemos tenido eso. Entonces, para nosotros, ¿cuál es la clave? El casa por casa, el boca a boca, el estar en la calle. Nosotros hacemos una cosa que se llama el cafecito ciudadano. Agarra al dirigente de la cuadra, cafecito, hacen una vaca para comprar un café y se paran en la calle. Te invito un cafecito y te hablo del partido y te explico política y te hablo de nuestros planes y te hablo de nuestras ideas. Nosotros estamos en la calle, boca a boca, cara a cara, casa por casa, todo el día. Y bueno, esa manera creativa, por llamarlo de alguna manera, a nosotros nos ha funcionado con mucho éxito. Yo lo primero que quiero decirles a ustedes es gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por sus oraciones, gracias por estar ahí y sobre todo, gracias por no rendirse. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta de esos 7 millones de venezolanos que también buscan participar activamente en todos estos procesos. ¿Hay algún plan? Justamente lo que hablábamos sobre esas acciones de ser electa. Mira, como la candidata. Rebelde como soy. Cuando fundamos Encuentro, yo decidí dar la lucha desde adentro, desde dentro de la plataforma unitaria, que es al final del día, y lo concateno con lo que te decía antes, ¿dónde se toman las decisiones aquí? ¿Dónde está mi voz aquí? Si las decisiones se toman ahí, yo tengo que estar ahí. O sea, para mí la cosa desde afuera es de nuevo lanzarle piedra a los aviones. Yo no sirvo para eso. Entonces, estamos dentro de la plataforma unitaria y soy parte de Encuentro Ciudadano, es parte de la directiva de la plataforma unitaria. Nosotros llevamos varias propuestas concretas con relación a la primaria. La primera, la realización de primaria, porque hoy hay primaria. Había partidos antes que decían que no, el debate, la cosa, no sé qué, si hay, no hay.
Nosotros propusimos las primarias, propusimos segunda vuelta, no se dio. Bueno, uno tiene que entender que en los sistemas democráticos las decisiones se toman por mayoría y se acatan por unanimidad. Y la tercera cosa, no menos importante, es la participación de los venezolanos en el exterior. Un venezolano que se fue de aquí, huyendo de la crisis, desde cualquier punto de vista, desde la persecución hasta, qué sé yo, la falta de oportunidades. Es un venezolano que fue expulsado del país debido a la dictadura. Entonces, ese venezolano que se fue de aquí porque le negaron los derechos en su país, yo le voy a decir que le voy a negar el derecho a decidir quién es la persona que va a conducir los destinos de Venezuela. A mí eso me parece un despropósito. Soy consciente porque si alguna cosa no me gusta a mí es generar falsas expectativas. Yo soy consciente de lo difícil que es, por el tema de la organización de un registro de electores, por los costos, etcétera. Pero hay que buscar la manera, y nosotros estamos dedicados a eso, pero de verdad, verdad, no en retórica, de garantizar que los venezolanos que están fuera de Venezuela participen en la primaria y también que puedan inscribirse para poder elegir a la nueva presidente de Venezuela. Hablas en femenino, siempre se habla en femenino. ¿Lo ves cercano? ¿Ves como una posible oportunidad este terreno que hoy se está gestando frente a la carrera política de Delcy Solórzano? Yo soy una mujer de retos, Luis. Siempre lo he sido. Te voy a contar una anécdota. Yo llegué a la Unión Interparlamentaria Mundial, más de 180 parlamentos del mundo, en mi periodo de 2010, periodo parlamentario de 2010. En las fuerzas democráticas éramos minoría. Y pues bueno, evidentemente llegas a un espacio donde, como me dijo José Ignacio Chaniz una vez cuando lo conocí en ese momento, él me dijo, hay dos maneras de estar en la Unión Interparlamentaria, viniendo de turista o viniendo a trabajar. Yo voy a trabajar. Y yo, ¿tú qué quieres aquí en la Unión Interparlamentaria? Y yo, bueno, yo quiero esto. Yo quiero que la voz de mi país retumbe en 180 parlamentos del mundo. Y me dijo, en aquel momento era muy difícil porque, como te digo, éramos minorías, luego ganamos en el 2015 y finalmente llegamos en mayoría y llego como jefe de delegación de Venezuela ante la Unión Interparlamentaria. José Ignacio y yo nos habíamos hecho buenos amigos y una diputada de México que se llama Gabriela Cuevas Barrón, ella y yo éramos las más jóvenes de la Unión, y nos sienta José Ignacio a ella y a mí un día y dice, pero ¿ustedes qué quieren hacer? Y Gabriela y yo le decimos exactamente lo mismo, dominar la Unión Interparlamentaria para que nuestras voces sean escuchadas. Para tú llegar a la directiva de la Unión Interparlamentaria, obligatoriamente tienes que hablar inglés o francés. Yo no hablaba ni inglés ni francés. Entiendo perfectamente el inglés, pero no lo hablo con fluidez para sentarme a dar un discurso. Yo le digo a José Ignacio, ¿cuánto tiempo tengo yo para esto? ¿Cuántas son las próximas elecciones? Yo, en 6 meses tendría que ser capaz de pararte ahí frente a 180 parlamentos a hablar en francés. Y lo hice. En 6 meses lo hice. Tal vez nadie creía que eso era posible. Y fue posible. Nadie creía, y es como dice mi hijo, la antilógica. Nadie creía que yo podía ser electa diputada al Parlamento Latinoamericano porque era la quinta en la lista, sin unidad. Y lo logré, saqué 5,5 millones de votos. Nadie creía que yo podía ser electa diputada por el circuito 1 de Miranda. Eso es Guayquepuro, Carrizal y Los Haya. Eso no es un circuito sencillo, es un circuito rojo. Y soy una de las diputadas más votadas del país. Nadie creía que íbamos a fundar Encuentro Ciudadano. Hoy la gente sí cree que vamos a dirigir los destinos de Venezuela. Yo lo creo. Y la gente lo cree, es posible, Luis, liberar a nuestra nación. Y es posible hacerlo con transparencia, con honestidad y mirándole la cara a la gente y diciéndoles que no debo nada, ¿sabes? Y que puedo rendir cuentas y decirle a Pedrito que puede sentir orgullo de su apellido. Hagamos un ejercicio de autocrítica. ¿Cuál ha sido el error de Delcy, pero el horror que reconoce de Delcy en la oposición? Yo creo que mi mayor error, te voy a decir tres. Y un tercero. 2014-2017.
no por la lucha en la calle, de la que no me arrepiento ni un minuto, no por haber estado ahí al frente, cosa que por cierto me enorgullece. Pero en mi caso particular, debo decir que mi afán de acompañar, simplemente de acompañar a quien estuviere a la cabeza, nunca cuestioné. Estuve nada más y salí todos los días a la calle, como millones de venezolanos lo hicieron, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar, a arriesgar la vida. Recibí muchos atentados contra mi vida, pasé cosas difíciles, me allanaron la casa muchas veces, me acusaron de cosas terribles. Y nunca me detuve a explicarle a Pedro Luis. Pedro Luis, mi hijo, yo di por sentado que él sabía por qué su mamá estaba en la calle. Y nuevamente la oposición fue blanco de ataques por parte del oficialismo. La vivienda de la diputada opositora al Parlamento Latinoamericano y directiva del partido Un Nuevo Tiempo, de Elsa Solórzano, fue allanada por las fuerzas de seguridad venezolanas. Eso pasó en el 2014, él era muy chiquitico. Y luego pasó de nuevo en el 2017 y allanaban la casa. Y una vez estaba Pedrito, en el último allanamiento, creo. Estaba Pedrito, mi hijo, en su cuarto. Mira lo que había pasado, Luis, y perdóname la digresión. Me llama alguien y me dice, eres portada de tal cual. ¿No has visto el periódico? Era un domingo tempranito en la mañana. Le digo, no, no he visto el periódico, estaba, tú sabes, preparando el desayuno del niño, arreglando las cosas para que el niñito pasara el día en la casa haciendo sus tareas, no sé qué. Yo le digo, déjame bajar a comprar el periódico y mira, te confieso que estaba en pijama, ¿no? Entonces, para no bajar caminando en pijama, me monto en mi carro y le doy la vuelta a la cuadra y me paro en el kiosco de la esquina, pido el periódico por la ventana y la señora que me conoce toda la vida me lanza el periódico y me dice, anda para tu casa, muchacha, que andas en pijama, ¿no? Cuando voy llegando a mi casa, me llama Pedrito y me dice, mami, llegó la policía, porque el cuarto de Pedrito, la ventana del cuarto de Pedrito da para el estacionamiento. Vete para que no te atrapen. Estaba la policía en el estacionamiento de mi edificio. Imagínate tú, yo no me voy a llevar a mi muchacho ahí, eso no existe. Le dije, no, papi, no está pasando nada. Y Pedrito me dijo, eso es porque estás en la calle marchando, ¿verdad? Yo le dije, no, papi, eso es porque hay dictadura en Venezuela. Yo tenía 12 años y no comprendía una cantidad de cosas. Pasan dos años, tenía 14. Mi mamá me dice, nos vamos a viajar a Barquisimeto. La verdad, yo ese viaje lo veía como una parte de mis vacaciones, nada más. Entré al edificio, en efecto estaba la policía, el SEBIN, no sé, Haití, porque cada vez que me busca hasta Haití. Les dije que tenían que esperar que yo subiera y preparara a mi hijo, y lo hicieron, esperaron, y que me tenían que traer la orden firmada por el TCJ. Me dijeron, la orden somos nosotros, y yo, abres la puerta o te la reviento, yo no quería ese horror para mi hijo. Entraron. Y Pedrito estaba, ellos pasaban de la sala al pasillo y volvían a pasar. Mi hijo estaba sentado con sus grandes ojos viendo hacia afuera y había recogido sus carritos del piso y los había puesto todos en su cama. Yo paso y le digo, papi, ¿tú por qué tienes los carritos en el...? Tratando de decirle a mi hijo que no pasaba nada. Bueno, mami, para que si se van a llevar todo, por lo menos me dejen los carritos. Comienzo a ver y comprender en carne propia una cantidad de problemas y necesidades que nunca había visto en mi vida. La verdad, en ese momento tampoco comprendía muchas cosas. Y yo sentí, y nadie hace nada. En ese momento me di cuenta que yo tenía que explicarle a mi hijo de mejor manera lo que estaba haciendo y por qué estaba en la calle. Y ahí, en ese viaje, yo comprendí que esa persona que hacía algo sí existe, que vive en mi casa y que es mi mamá. Y mi hijo está aquí conmigo hoy. Mi hijo está luchando junto a mí. Él está aquí porque él quiere estar aquí, porque cree en las mismas cosas que yo. Quiero llamar a esa persona acá a la tarima.
Esa persona es mi mamá, la presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano. Estoy segura de que luchar por Venezuela sea un sacrificio. Para mí es un honor. Y hay que ser merecedor de ese honor. Para mí esto es un honor. Como quiera que no me gustan las familias divididas y que quiero abrazarlas a todas, quiero que se abracen y se encuentren, mi hijo está aquí conmigo. Y mi decisión como mamá fue involucrarlo en las cosas en las que yo creo. Pedrito, que ha estado en varios actos públicos, es un niñito. Tiene 16 años, imagínate. Tiene toda la vida recorriendo el país conmigo. Porque yo decidí mostrarle a él el país de verdad, no el país de la burbuja. Yo decidí que él viera con sus propios ojos lo que hace su mamá. Yo decidí que él entendiera por qué quiero tanto a Venezuela. Cuando era chiquitico, Pedrito es hijo único, porque bueno, a mí la vida no, la política, las órdenes de captura y la persecución y no sé qué, no me permitieron darle un hermanito. Presa y preñada no parece una buena combinación, ¿no? Cuando él estaba muy chiquito, le pidió la maestra en kinder, sabes que están con la cosa de que no sientan celos por los hermanitos. Entonces le dice la maestra, los que tengan hermanitos, dibujen lo que sienten por el hermanito, si sienten celos o lo que sea, los que eran hijos únicos, no. Y Pedrito les dijo algo así, tal vez ni se acuerda, cuando lo vea se va a acordar. No, que él no tenía hermanitos, pero que él sí quería escribir algo. Y él escribió a Venezuela, porque decía que el amor de su mamá no estaba compartido entre él y otro hermanito, sino entre él y Venezuela. Y yo quise mostrarle a mi niño esa Venezuela que amo tanto. Y él está conmigo luchando. Y para Pedrito, amar a Venezuela no es tampoco un sacrificio. Luchar por Venezuela es un honor. Es difícil. Es duro. Yo no quiero arriesgar mi vida todos los días, Luis. Nadie quiere eso. El que te diga eso es masoquista. Pero lo hago. Porque luchar por Venezuela lo merece. Y pues bueno, ya el segundo error fue no dar el paso antes de fundar mi propia organización política. Nuestra, porque no es mía. Encuentro Ciudadano no es mío. Encuentro Ciudadano es de millones de personas que pueden creer de una manera distinta hacer política y de miles de militantes y dirigentes. Yo creo que debía hacerlo antes. Y debía hacerlo antes porque, caramba, una cosa es que tengamos que estar en unidad en la que yo creo firmemente, y otra cosa es que no pongas tus ideas y tu modo de pensar sobre la mesa para que eso también se debata, para de algún modo procurar que las cosas se hagan de una forma distinta. Creo que eso fue un error. Gracias, Delsa, por el tiempo. Los momentos difíciles, los momentos de compromiso y los momentos de unión, siempre es válido un chocolate. Okay, ¡qué rico! Lo mando al productor. Gracias. Me encanta el chocolate. Flaquito de San Moritz. Gracias por el tiempo. Gracias a ti, Luis. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.